¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina y hoy os traigo un vídeo de, bueno, pues de esas páginas chinas. Ya sabéis que bueno, yo al final eh, me decanto casi que dos o tres mmm, por sobre todo por calidad-precio sobre todo por el precio y bueno pues entre ellas está la de hoy que bueno pues ya sabéis que yo llevo ya mucho tiempo enseñando productos de esta web la web es Dai Digital Art y bueno pues como regalo para para todas tenéis un cupón de descuento que por aquí arriba eh, os, está, os está saliendo También en la cajita de información Os dejo ese cupón descuento Que tendréis que poner Al realizar vuestra compra Para que eh, os descuenten Esos eurillos Que nunca vienen mal Y eh, Y bueno Pues eso, para que, para que Os los descuente Y eh, también os dejaré en Los enlaces eh, Uy también os dejaré en la cajita de información el enlace directo a la web y los enlaces de los productos que os voy a enseñar siempre y cuando estén en stock eh, bueno pues el vídeo de hoy como siempre hago con esta web porque claro como tiene productos de tantas clases y la verdad que hay muchísimos que me encantan pues bueno pues hoy es eh, es también eh, artículos de costura creativa y eh, de punto de cruz. Bueno, vamos a ello. Vamos a empezar por la costura creativa. Mirar, me pedí esto y vosotras diréis, ¿estas brochitas para qué son? <laughs> bueno, pues estas brochitas eh, o pinceles o yo para mí son escobillas. Es para eh, limpiar. La máquina de coser. Porque cuando es. Mirad, es como de, es como de plástico. La verdad que es súper bien porque para que entren todos los recovecos, ya sabéis que, bueno, si utilizáis mucho la máquina de coser, yo, por ejemplo, claro, la utilizo muchísimo. Pues a ver, yo tengo una brocha de estas normales de, de pintar, pero que solamente está para para la máquina y siempre de vez en cuando por donde está la canilla por donde está el presatela eh, todo eso pues le voy dando con la brochita porque la verdad es que cogen muchísima pelusa claro de pasar pues todas las telas guatas todo lo que lo que cosemos y cuando lo vi en la web digo uy pues esto mmm, tiene buena pinta y bueno pues lo he pedido me pareció muy muy baratito y cuando lo utilice, eh, ya os contaré. Deciros que, bueno, voy a ir a por ello. Esperaros un momento. Bueno, mirar, ya estoy aquí. En el vídeo anterior de esta web, pedí estas, estas eh, agujas eh, de coser para la máquina. Y bueno, pues os dije que, que, bueno, pues que mi máquina tiene para poner... Eh, por aquí arriba una parte plana y que bueno pues que ya que a lo mejor no me servían y tal y, y bueno hubo mmm, gente que me dijo que bueno pues que estas agujas que no que es fatal que, que estropeaban la máquina que estropeaban la tela y tal pedí dos paquetes este y luego pedí uno que era 9014 el tamaño del grosor de la aguja y bueno, eh, yo cogí y, y las he probado. El otro paquete no lo enseño porque lo tengo metido, lo tengo puesto al uso con, la máquina de, con las cosas de la máquina de coser. Pero bueno, os enseño este que es lo mismo. Y bueno, digo, voy a probar, voy a poner una aguja en la máquina de coser, voy a coger un trozo de tela que, bueno, pues que esté para desechar y voy a ver qué, qué tal se comportan estas agujas. Bueno, deciros... Que mirar que yo compro agujas, que además que las compro la mercería, que un paquete de, de 10 agujas de máquina de coser me cuestan 7 euros a 70 céntimos la aguja. Esta me parece que no llegaba a... Me parece que era un euro, una cosa así. Todas estas que vienen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale. Bueno, pues las de la mercería, marca conocida, eh, 7,10 euros. 10, estas son 10. Eh, un euro. Deciros, para mí, eh, para mí, muchísimo mejor que las de la mercería. Me encantan, me encantan. De hecho, eh, he comprado, porque los he comprado, dos paquetes más. Me, me han encantado. Bueno, es que hasta yo me he quedado sorprendida. Así es que bueno, para que, para que lo sepáis, una pequeña, una pequeña reseña. La, estas las podéis, las podéis encontrar en la web. Y bueno, pues eso, esto es para limpiar la máquina. Y esto que parece, lo de limpiar las tetinas de los biberones de, de los bebés, pues es para, pues eso, para limpiar bien todos los, los recovecos que, que, tiene, que tiene la máquina. Yo mi máquina, cada dos por 3 pues eso, la estoy limpiando, la desmonto, la engraso, porque las máquinas de, de coser también... Necesitan su, su puesta a punto de vez en cuando. ¿eh? Así es que cuando lo utilice, ya, ya os contaré. Bueno, eso es una cosa. Otra cosa que para mí es muy útil es una caja de eh, canillas vacías. Esto ya lo voy a tirar porque lo voy a poner al uso. De canillas vacías. Y diré ahí de canillas vacías. Y metálicas, porque a mí me gustan las metálicas. La, las de plástico no me gustan nada. Mirad, vienen así, además súper bien, porque cada una en su huequito. Y eh, qué pasa que con la costura creativa eh, andamos cambiando mucho de, de color de hilo. De, um, tenemos que cambiar mucho la bobina de hilo y, y la canilla. Y, no, y cada vez que cambiamos de, de color no vamos a tener que andar haciendo canilla, deshaciendo, en fin. Entonces, yo lo que hago, eh, yo tengo mmm, más canilla de estas, pero no tenía así en esta caja tan bien y así lo puedo yo clasificar bien. Eh, utilizo, imaginaros, por ejemplo, un rosa empolvado. Pues eh, hago canilla hasta el máximo y lo que me sobre la vuelvo a guardar para cuando vuelva a utilizar ese ese rosa empolvado. Vienen 1 2 3 4 5, vienen 20 1 2 3 4 5, 25 25 canillas y a mí esto me parece súper útil, pero súper útil. Además eso, que yo las quería que las quería vacías. Así que es fenomenal. Bueno, pues eso de costura creativa. Ahora vamos al punto de cruz. Bueno, pues he pedido un básico, que es esto, el básico. Y esto es novedad, a ver, os voy a enseñar. Son organizadores. Los organizadores, para las que seáis como yo, que tenemos un montón de proyectos empezados, más otro montón que queremos empezar, sobre todo pues, pues de gráficos, porque los kits ya nos vienen los organizadores. Aunque hay organizadores de algunos kits que son malísimos y tenemos que utilizar de esto, de plástico. Bueno, el caso es que a mí estos organizadores me, me gustan muchísimo. En este paquete vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y todos los 10 son de, de colores diferentes y trae para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, para 22, 22 agujeritos, para 22 hilos, pero yo también... Eh, muchas veces aprovecho los agujeritos de ambos lados de los eh, corazones. Y la novedad de esto es que aquí vienen pegatinas de. Supongo que será con este lote de, de 10, porque si compráis, no sé si hay de 5, yo creo que de 5 no, no vienen las pegatinas estas. Pero estas pegatinas, oye, pues me ha gustado. A ver si puedo abrir esto. Oh, qué mal. Bueno, a ver, vienen estas pegatinas que son transparentes de eh, todos los colores de DMC. Así es que simplemente es ir poniendo aquí los, los colores. ¿Que aquí tenemos que poner el 310? Pues buscamos la pegatina 310 que está ahí, la despegamos y la ponemos aquí arriba. Oye, esto me gusta mucho. Pues se podía vender esto aparte, ¿verdad? Porque me gustan más estas que son transparentes que, que hay otras que son así blancas. Que yo también las tengo y no me gustan nada porque se despegan. Pero estas tienen pinta de que, de que van a pegar bien. No sé por qué. Bueno, ya os contaré cuando las pruebe. Bueno, pues esto es, no, tengo más que, no tengo más que enseñaros. Porque, bueno, pues como os he dicho, es un, un básico de, del punto de cruz. Luego me pedí... Un paquete de hilos y la verdad que contentísima porque, eh, bueno, pues estos hilos si sí tienen numeración. Perdonad por el ruido. Mirad, esto, estoy súper contenta. ¿Os acordáis que en una web pedí un paquete de, de hilos que os dije, bueno, voy a ir pidiendo hilos a ver si, si, los, si los hilos que que hay en las web, pues son todos iguales, todos tienen numeración, etc. Y hubo una web que sí traía numeración y otra que no lo traía. Y aquí sí lo trae. En esta de Digitalar sí lo trae. Así es que puntazo a favor. Esto es un, un lote de eh, 100 hilos. Eh, bueno, mirar, esta está la pegatina aquí a punto de despegarse, pero eso lo voy a poner yo ahí un poquito de celo y ya. Bueno, eh, deciros que aunque solo tiene una etiqueta, eh, para mí son CXC porque es que son exactamente iguales, es que no hay ninguna, no hay ninguna diferencia. Y mirar, ¿veis? Vienen todos con su, con su numeración. Y mirar qué cantidad de colores. Variados hay de todos: marrones, verdes, azules, malvas, rojo de todo. Lo que no sé es si traerá colores repetidos. Mirad, este estaba viendo este. Que digo, mirar es parecido, pero no cambia. vosotros no lo vais a apreciar. Pero cambian un pelín, un pelín. La tonalidad. No se aprecia a través de la cámara, pero si sí, uno es el 816 y el otro es el 800. 77. Luego, por ejemplo, bueno, pues está este, este verde, no sé, hay el 333, a ver, mirar el 155, la verdad que estos lotes de hilo, anda, mira, el 310, que muchas veces yo, mmm, no sé, parece que los básicos como el 310, el blanco, ah, pues mirar el B5200. Mirar, ¿veis? Blanco, pues súper bien, porque viene una madeja de blanco y una madeja de negro. Me parece muy, muy bien. Y aquí, mirar, una de, de B5200. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Me encanta. Mirar. ¡Qué diferencia! ¡Ay, es que, jolín! Es que a través de la cámara casi que no, no se aprecia. ¿Qué diferencia hay entre el blanco y el B5200? Pues que el B5200 es un blanco como más... Como un como más brillante, más blanco potente, sin embargo, el blanco mmm, es como el blanco, el color blanco es como si fuera... no sé en esta ocasión como un blanco así roto, pero no, porque es blanco. ahí es que no, no me estoy explicando bien. bueno. bueno, pues estos son el lote de hilos que a mí me ha... Súper encantado. Ya lo único que me queda es clasificarlo y meterlo en, mi, en mis cajitas de, de las madejas que tengo sin empezar. Y eh, bueno, lo siguiente que, que os voy a enseñar es, eh, como no, no puede, no puede faltar, un, un kit de punto de cruz de la marca Joy Sunday. Bueno, de la marca. Ahora lo, ahora lo han puesto. Eh, cross Stitch Kit, pero vamos, que para mí eh, es Joy Sunday. Y es esta maravilla. No me digáis que no es precioso. A ver, que lo voy a sacar de aquí para que podáis verlo bien. Mirad, es este. Y bueno, pues ya sabéis que a mí los proyectos que tienen calabazas y gatos, yo no sé por qué, me encantan. Y cuando vi este, digo, qué original, porque es todo calabazas, otoño, que también me gusta muchísimo esa temática. Y eh, bueno, pues eran calabazas de, de diferentes variedades y me parece súper original esta en, tono, en tonos azules. Y bueno, eh, este es un kit impreso, no viene, no lo había con tela blanca. Ya sabéis que la mayoría de los kits que venden estas páginas son, son impresos y evidentemente no es, eh, como podéis observar, no es cobertura completa y ya sabéis que normalmente, cuando no es cobertura completa, pues a mí me gusta cambiarles la tela. Y bueno, pues este es un candidato para cambiarle la tela, ponerle una lugana. Y no va a ser una lugana. No lo voy a hacer en una lugana blanca. Eh, tendré que mirar, que tengo por ahí unas luganas de unos colores muy bonitos, así en, tono, en tonos verdosos y que creo que le pueden ir muy bien, pero bueno, cuando le toque su turno ya, ya veré a ver qué tela le, le puedo poner. Mirar, pensé que era más pequeño el, el proyecto pero es que es 41 por 30 es tela, tela, tela y eh, bueno aquí está el gráfico en este papel fotográfico que no me gusta nada y aparentemente veo que no hay mucho confeti de todas maneras ahora lo vamos a ver con la, con la tela impresa pero bueno eh, muchas veces decimos no hay confeti y luego a lo mejor sí que nos podemos encontrar con algunas sorpresitas y bueno, mirar, tiene su punto lineal, claro, para las calabazas. Se ve muy bien. Y madre mía de mi vida, tiene un total de 50 colores. Jolines. Dos colores para el punto lineal. Y luego la tela. Mirar. Pero cómo va a ser 40 por 31. 41 por 30 pues sí <laughs> mirar es este que parece que pues sí pues sí va a tener confeti, veis lo que yo estaba diciendo que parecía aparentemente que en el gráfico no pero aquí sí 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 tiene confetti es un proyecto es un proyecto medianito y mirar sí sí que tiene cambio de color a ver es que en este proyecto medianito meter 50 colores pues a ver. Uf, a ver, es que no sé tampoco qué deciros porque bueno, tampoco no es que tenga así colores muy un color por un lado, otro color un poco más lejos, no sé, no sé. Esto es hasta que no este eh, precisamente que hasta que no nos pongamos a bordar en él no os puedo tampoco, no sé, deciros mucho porque Sí, que hay cambio de color, pero no un Fenty como tal. Uy, no sé, no sé. Bueno, os voy a enseñar el, lo, los colores de los hilos. Mirad, ahí vienen las dos agujitas. Y bueno, pues son todos hilos marrones, naranjas, verdes y bueno, las tonalidades azules que eh, son para esa, para esa calabaza tan original de, de color azul. Mirad. Mirar qué naranjas, mirar. ¡Ay, qué naranjas más llamativos, más potentes! ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! Y por aquí, a ver. A ver, está la otra parte. Mirad. Amarillos, naranjas, verdes. No. Tiene un colorido que para ser, bueno, un kit de, de otoño, de verdad, tiene un colorido súper alegre. Mirar qué colorido. Me encanta. Bueno, pues esto es todo lo que, lo que os quería enseñar. Espero que, que os haya gustado, que hayáis estado un ratito entretenidas, que bordéis mucho, 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 pero sobre todo haced lo que os haga más felices. Adiós.